que dice: Municipalidad de Luján, las vecinas de Luján, en reconocimiento a la Biblioteca Popular Obrera de Llanlloré por su aporte permanente a la cultura de nuestra ciudad, al cumplirse los 100 años de su creación. Doctor Oscar Luciani, Intendente Municipal, Junta Municipal de Estudios Históricos de Luján. Llanlloré. Vamos por la placa con la nómina de los sucesivos presidentes. Vamos a invitar a Mario Yelpo y a María Martínez. Y ahora sí, el aplauso de ustedes descubre en estos momentos la placa que dice: Asociación Juan, desempeñando, que han desempeñado la Secretaría General de la Biblioteca Obrera Llanlloré desde 1928-1923, Luis Volchiani, Pablo Torreta, Eduardo Vivieri, Pablo Torreta nuevamente, asociados que han presidido la Biblioteca Popular Obrera de Llanlloré, Pablo Torreta, Juan Volchiani, Heriberto López Cabello, José Vaccaro, Raúl Ciaparelli, José Vaccaro, Fermín Fancul, José Vaccaro, Fermín Fancul, Ovidio Simón Rodríguez, Mario Piello, Yelpo, perdón, Mario Yelpo, Francisco José Pacini, Antonio Martínez, Rubén Raúl Succi, Marcelo Gustavo Rodríguez, Elma Carolina Villarreal, Marcelo Gustavo Rodríguez, Marta Sara Martínez, Marcelo Gustavo Rodríguez y la última que es Elma Carolina Villarreal. Para ellos el aplauso. El aplauso de ustedes que ya se descubre. Y dice: la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos de Luján Limitada a la Biblioteca Popular Obrera Llanlloré en su centésimo aniversario. 29 de marzo 2018. El aplauso que ya descubre la placa y dice: Patria, Amistad y Servicio País, en reconocimiento a la Biblioteca Popular Obrera Llanlloré por su ferviente labor cultural y social en la comunidad de Luján en el centenario de su creación, 1918-2018. Y cerrando la entrega en los descubrimientos de placas, viene la que corresponde al Centro Socialista. Descubren Marcelo Rodríguez y Raúl Rodolfo. Descubre la placa, aplauso ahora, sí. 1918-2018. En el centenario de la creación de la Biblioteca Popular Obrera Llanlloré, es reconocimiento a los fundadores y a quienes durante su larga historia integraron las comisiones directivas que supieron mantener vivo el sueño de aportar a la elevación intelectual y moral del pueblo. Centro Socialista Francisco José Pacini de Luján. Gracias, el aplauso para todas las realizadas. El aplauso, feliz cumpleaños, Llanlloré, 100 años.